Bueno, la verdad es que son en número muy poco, en visibilidad mucho. En eso necesitamos también que los medios puedan transmitir la información, porque hay gente que ve eso con titulares que son muy impactantes, que no se basan en la evidencia y que no son reales, que pueden confundir o impactar en la confianza de alguien que todavía no se vacunó o que todavía no sabe si darse la segunda dosis o no sabe si vacunar a su hijo o a su hija. Así que, de vuelta, el número es poco, el ruido es mucho, el daño es mucho. Necesitamos saber que en Argentina la población confía en las vacunas y, de vuelta, 92% de todos los mayores de 18 años en Argentina recibieron la primera dosis. Eso es una muestra de que la mayoría confía, que la mayoría está adheriendo a vacunarse. Hay personas que todavía no se vacunaron porque tienen dificultades en el acceso, por eso lo que decía Sonia, descentralizar la vacunación, favorecer el acceso, ir en este mega operativo a los geriátricos y empezar a identificar quién necesita que el Estado se acerque. Nosotros nos focalizamos en eso, creemos que la mayor cantidad de la población está con esta mirada, y a quienes no adhieren a la vacunación, la verdad es que hemos tratado de transmitir el concepto. Creemos que hay un núcleo duro que no está dispuesto a recibir información. Lo que necesitamos es que eso impacte lo menos posible en la confianza de la inmensa mayoría de la población. Los que protestan o los antivacunas son pocos, pero el daño que generan es mucho, es lo que dijo Bisotti. Y con esta respuesta, obviamente, la ratificación de la importancia del plan de vacunación y la exhortación a la población para que efectivamente se sigan vacunando. Perfecto. Ivana, estamos en contacto en cualquier momento con Santa Fe, ¿eh? Dale. Muchísimas gracias. Quiero detenerme en esta imagen. Movilización este mediodía en la ciudad de Santa Fe de los antivacunas. El doctor Arriaga, quien lideró la movilización del 25 de mayo de este año en el Monumento Nacional a la Bandera, quien fue detenido y sobre el que pesa una decisión judicial de no convocar a movilizaciones de estas características, formando parte de la marcha que tuvo lugar este mediodía, esta mañana, en la ciudad de Santa Fe, liderando el movimiento antivacunas. Allí la cobertura de lo que fue la movilización en la mañana de hoy. Una cosa muy importante, para hacer tomar conciencia a la población de la necesidad de la vacuna hay que tener información. Y eso también es una cuestión que el Gobierno Nacional, que el Ministerio de Salud debería trabajar en ese sentido. La concientización, pero con una buena comunicación, como para que no existan dudas, ¿no?, de la necesidad de la inoculación y fundamentalmente en este momento tan especial que nos tiene en la pandemia. Seguimos en De 2 a 14.